¿Eres editor de videos y no sabes cómo añadir una marca de agua? Pues bien, no te preocupes, que en este video te enseñaré a cómo añadir una marca de agua en cualquier tipo de videos, incluyendo edits o gameplays o tutoriales. Ya una vez que hicimos la introducción, nuevamente siempre con las introducciones espectaculares, pues bueno, vamos aquí ya con el tutorial de una vez. Primero queremos es abrir un proyecto en KineMaster. Ya ustedes eligen el formato en que quieren. Recuerden que al final y al cabo, este tutorial va a aplicar para cualquier tipo de ratio que elijan o cualquier tipo de formato. Así que en mi caso vamos a elegir uno de 9:16. Y si recuerdan el efecto Buttercup, que de hecho si no has visto cómo es ese tutorial, aquí te está saliendo una tarjetita. Vimos el video donde nosotros lo tenemos, así que añado aquí el video de la chica rusa. Esto es antes de la modificación que le hicimos. Pero bien, ahora para añadir la marca de agua, vamos a darle aquí en capa y en texto. Escribimos el texto, ya sea su nombre de su página, de su canal. En mi caso yo le pongo David Zungo y eligen su fuente favorita dándole clic. Ustedes aquí pueden jugar. En mi caso yo prefiero así que me salgan las opciones, los nombres de las opciones. Así que voy a darle clic a esta opción para que me muestre los tipos de letra. Y mi favorito se llama Vivan. Así que añado esta de Vivan. Y les voy a explicar KineMaster las opciones que nos brinda para agregar nuestra marca de agua. Una vez añadido el texto, lo expandimos a lo largo de nuestro video o edit. La manera común y típica que hacen algunos editores y que continúan haciéndolo es simplemente reducirle el alfa opacidad. El rango recomendado por mi parte para ustedes es entre 50 y 30, ya que si es más abajo de 30 no se va a notar mucho. Pero si es más arriba de 50, pues va a afectar mucho el video. Entonces que sea un rango entre 50 y 30. En mi caso, yo lo voy a dejar aquí en 40. Y ese es el primer método. Para añadir de otra manera nuestra marca de agua, es como ya les explicaba, añaden el texto y seleccionamos aquí el texto. Ya no vamos a utilizar la opción de alfa opacidad. Ahora vamos a utilizar la opción que nos da KineMaster a partir de la versión, no recuerdo bien la versión, pero que ya nos dirá esta opción de combinación. Pero también es una manera más profesional y se ve de una mejor manera también, dándole en cubierta. Ya con cubierta nos queda ahí nuestra marca de agua. Y bueno, si no les gusta cómo se ve cubierta, la otra opción que tienen es la de luz suave. Las diferencias entre cubierta y luz suave es que si se fijan bien en cubierta, está como más impregnada al video, es decir, que toma la posesión de los colores del video, ¿okay? Mientras que en luz suave, pues como el nombre lo dice, el texto se ve de una manera más suave. Pueden apreciarlo, no toma ese contraste bien fuerte que tiene cubierta, pero luz suave también nos brinda una muy buena marca de agua, así que pueden darle con luz suave. Con Power Director, que de hecho ya aquí la tenemos actualizada a la última versión, que bueno, les dejaré el link de ambas aplicaciones aquí en la descripción y en un comentario fijado. Así que con Power Director cambia un poco el asunto para añadir una marca de agua. Vamos a abrir un nuevo proyecto, no importa las dimensiones, acuérdense de lo que les dije. Y bueno, en mi caso siempre vamos a añadir este del efecto Buttercup. Lo añadimos aquí y vamos a darle a esta opción de acá, a la de capas. Nos va a tirar si queremos añadir de texto, de video, imagen o un emoji. En nuestro caso vamos a añadir texto y a ustedes aquí pues añaden el texto que ustedes más quieren. En mi caso a mí los textos de Power Director no me agradan mucho, por eso si es cuanto a trabajo de texto prefiero a KineMaster. Pero para aquellos editores que les gusta trabajar con Power Director bastante en este tema de los textos, pues vamos a añadir nuestra marca de agua. Tocamos el texto que queremos añadir y pues lo alargamos en el video. Para editar lo que dice adentro del texto, simplemente
seleccionar el texto y tocar dos veces el cuadrito. Ya nos permite editarlo. Añadimos aquí el nombre de su página, el nombre de su canal, en mi caso Davizungu, como ya conocen. Y para ampliar el texto es simplemente seleccionarlo con los dos dedos, tal cual, e ir haciendo un zoom. Y aquí lo tengo agrandado. Y para editarlo es simplemente seleccionar el texto y darle este lapicito de acá. Tocamos el lápiz y le damos a diseñador de título. En diseñador de título, para que el texto se nos vea un poco más grueso, lo que haremos es lo siguiente. Nos vamos aquí a borde y en borde se lo aumentamos. Ok, le aumentamos el borde. Mi recomendación es que se lo dejen entre 3 y 4. Ya se lo dejaré en el medio, en 3.5. Y luego de ello nos venimos aquí y seleccionamos la fuente que nosotros queremos. Yo le voy a dejar un LG Smart. Y luego de ello ustedes dan la posición. Le damos otra vez aquí en diseñador de título. Y en este caso con Power Director no nos dan muchas opciones. Así que para añadir nuestra marca de agua es simplemente disminuir la barrita, esta última de acá. Si ustedes quieren que solo quede la marca de agua con el borde, la dejan así. O simplemente se la disminuyen acá así. Si quieren, en este caso podemos disminuirle un poco el borde para que no sea tan fuerte. O también disminuirle la opacidad al borde, que también se puede. Y la dejan en el mismo nivel que con la fuente. Y ya, después de eso, simplemente queda exportar nuestro video. Y bien, gente de YouTube, hasta aquí llega el tutorial del día de hoy. Que bueno, por primera vez después de mucho tiempo hacemos un tutorial que dura menos de 10 minutos. Fue bastante rápido y sencillo de explicar. Así que simplemente te pido que le des like a este video si te funcionó, ya que creo que bastantes personas que me siguen aquí en el canal pues querían saber cómo hacía yo mis marcas de agua. Así que bueno, gente, simplemente te pido que me apoyes con un like y compartiendo este video con tus amigos. Que le des muchísimo amor a este video. Y bueno, suscríbete al canal, por favor, te lo pido muchísimo. Haciendo un super especial que quiero subir cuando superemos esos 1000 suscriptores. Y estoy viendo cómo hacer un directo para reaccionar a ese especial en directo junto a ustedes. Así que bueno, gente de YouTube, simplemente te pido que te suscribas a este canal, le des like, lo compartas con tus amigos y siempre me apoyes. Y bueno, nada más, espero que te haya servido. Yo soy Davizungu CB y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.